Buenas tardes. Buenas, muy buenas. Guarda tu mano, mi hermano, guarda tu mano. Tranquilo, tranquilo. Te lo estaba regando a punto toda tu semilla en el suelo. No, es que estaba viendo aquí a este man que... ¿Vos sos el novio o el amigo de mi hija? Pues soy su... ¿Amigo? Ajá, amigo, sí, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, sí. ¿Y con cuál mano la saludas vos a ella? Bueno, siempre le doy beso, ¿va? Pero... Mira, vení para acá. Yo estuve en un colegio de curas. Y ahí me enseñaron que el que se masturba se vuelve loco. Mira, yo lo hice. Y lo hice mucho. Y no estoy tan loco que digamos. No. Mira, tranquilo, sentate, te voy a explicar. Guarda tu manita. Sí. Sentate. Gracias. No es tan censurable. Como te dije, yo lo he hecho mucho. Y no estoy loco. Estoy sano. Pero hay que tener cuidado en hacerlo mucho. Hay que tener cuidado. Yo te voy a poner un video. Claro, este es un sistema muy antiguo, pero te voy a enseñar un poco. Fíjate que... Espérate. Vos manejás esto mejor que yo. Ponele play. Lo que vos te estabas tocando es algo que sirve para transmitir y llevar la posibilidad de hacer un bebé. Pero no solo sirve para eso. Como ya te diste cuenta y vos lo sabrás, la mujer es totalmente diferente al varón. Eso ya lo sabes vos. El sexo también sirve para tener una buena emocionalidad. Lo que él tiene cambia. Vos ya lo sentiste con tu mano. Bueno, cuando nos bañamos, vos mirás a un hombre, tiene el pene chiquitín. Y eso es lo que no saben las patojas, que crece con la frotación, como lo hacías vos. Entonces, te voy a... Mira ahí. Él se la está introduciendo, pero eso es demasiado pronto. ¿Vos cómo conociste a mi hija? A la mujer es como una manzana. Mira, hay que acariciarla primero, hay que lavarla, hay que pelarla. Y poco a poco van logrando en ella todo su placer, su excitación. Mira. Él ya está terminando. Él ya tiene su orgasmo, ahí se acabó. A mi mujer no tenés nada con ella, ¿no? No. Ni amistad ni nada de eso. Porque cuando le das lengua, hay que usar mucho la lengua. ¿Y por qué no te fuiste con todos los patojos y te quedaste aquí? Es que...
empezar a entrenar tu lengua cuando no te miren. Tratarla de tocar aquí, ¿bien? ¿Bien? Ah, ¿y por qué no hiciste eso en el baño? Mira, 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 mira. Eso que vos tenías en la mano se introduce en el mundo del placer. Ah, no, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y así, entrenate. Ahí va, ahí está, ahí está. Mira cómo se besan. Pero para poder introducirte en el mundo del placer, tenés que tener la relajación. Mira, mira cómo lo están haciendo. Mira, mira, mira cómo le besa ella a él y él le besa a ella. Y cuando estoy con la mujer le hago así como que fuera vaca. Y se la regreso, así, mira vos. Entonces ella tiene su primer orgasmo. Ah, mira, es que se está desconectado. Ah, porque hay veces que uno amanece solito y uno se acompaña de uno mismo. Pero no seas tan tonto de estarlo haciendo en un lugar sucio. Eso se te puede contaminar, tené cuidado. Ustedes los patojos tienen el problema de que se introducen muy inmediatamente. Yo, a mi edad, y por mi experiencia, primero ella tiene que tener su orgasmo. Después que ella tenga su orgasmo, ya la tenés. Esa es mi característica. ¿Sí? ¿Con qué ibas a limpiar? ¿Con mi camisa que está ahí? No, no, no. ¿Vos ya te has acostado con alguna mujer? Pues... ¿Serás introducido a alguna mujer alguna vez? ¿O a un hombre? Vos, pero ese es el para limpiar los trastos. Ah, ¿cómo que más o menos? Mira, si una mujer me dice estoy embarazada, yo entiendo. Pero si me dice medio embarazada, más o menos, no entiendo. Mira que te respeto. No quiero que sintas que te quiero molestar. ¿Atrás o adelante? No sé. Ah, ¿cómo que? ¿Cómo que no, no, no? Porque yo sí sé cuando ella la tiene en la boca, atrás o adelante. ¿Vos no sentiste? Que tus emociones te fortalezcan, que te hagan vibrar así, mira. Porque el placer sí, cuando vos ya lo has sentido o no. ¿Sentís que te sube un temblor? Cuidado con tu manita, ahí te recordás tu manita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque cuando se la metas a alguna dama, con ternura y decoro, ahí vas a ver. Poco a poco vas a ir aprendiendo. Pues fíjate que como las patojas y mi mujer se fueron, yo pensé que todavía tú estabas sin nadie. Y me asombré cuando empecé a oír ruido. Entonces pensé que era algún murciélago que estaba aleteando. En el baño se puede. Yo lo que hago es pongo hasta fruta alrededor, porque también estando dentro de ella me gusta comer fruta. También tengo papel. Ah, yo pensé que me ibas a preguntar otra cosa. Ya me estabas asustando vos. No. Oh, ya que venir como en una hora. ¿Qué? ¿Ya te quieres decir? No. No. O sea, vos tenés que encontrar tu propio estilo. Porque lo valioso de un hombre es cuando tiene su propio estilo para hacer el amor. Mira, no creas que yo tengo eso ahí y que mis hijas lo ven, no. ¿Cómo te llamas vos? ¿Te llamas? No, es normal. Solo que tenés cuidado. ¿Cuántas veces lo haces diario? ¿A quién confianza? ¿En confianza? ¿Cuántas? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? ¿Cero? Bueno, es que... Esa sensación de que no lo miran y lo medio pueden ver a uno. Mira vos, ¿y sabes qué es lo más sabroso? No, eso mejor no te lo digo. Porque está fregado. Eso se llaman glúteos. En términos científicos, nalgas. No, mira, ay Dios mío. A uno les gustan los labios, a otro el busto, que han tenido mucha
mucha hambre, tal vez. Luis el pajero, te voy a decir. Pero a mí eso, mira, hermano, la parte de atrás. Bueno, estoy hablando tonterías, mira, perdóname. La primera vez, como te digo, no muy les gusta. Ya la segunda les fascina, mi hermano. Cuídate, alimentate bien. Pero mira, decilo vos, simples emociones. Simples emociones. Emociones. No es Satanás. No, es emociones. Cuando nosotros éramos patojos, aprendíamos a besar comiendo pitaya. No, mira, tocaste aquí, mira. Porque hay dos formas de acariciar. O acaricias con esto, o con esto. La tercera ya es para maestros. Es cuando usamos esto. Ah, la cuarta son muy pocos. Este sí está parte. Yo no te estoy diciendo. Mira. Mira qué cosa más tremenda. Mira el movimiento. Mira, patojo. Mira eso. Eso es lo que vos tenés que hacer, mira. Porque cuando vos haces así. Mira qué placer, le vibró el cuerpo. Ya se quedó tranquila, ¿verdad? Eso es lo que tenés que lograr. Pero te vuelvo a decir, antes de penetrarla, que ella tenga la cara de satisfacción así como la tiene, ¿verdad? Ya tiene su orgasmo. ¿Vos viste la película Titanic? Sí. Yo voy a ir al baño. Regreso. Oh.